está teniendo una bonanza económica increíble. Y así y todo, la gente está pensando en volver a tener a Lula. Las encuestas hacen que la gente piense eso. Eso es un punto muy, muy, muy importante. Vamos a colocar, dado que trajimos ahorita al presidente Trump, vamos a colocar precisamente a Bolsonaro y vamos a ver los fenómenos electorales de ambos en las campañas de reelección. ¿Qué veíamos nosotros en los meetings de Trump? Un pueblo volcado, una cosa impresionante, un país volcado a darle el respaldo al presidente Trump. ¿Qué vemos en el proceso de Bolsonaro? Exactamente lo mismo. Un país volcado a darle espacio y cuerpo al presidente Trump. ¿Qué veíamos en las encuestas de estos dos casos? El ganador es el contrario. El ganador en aquel tiempo, por supuesto, era Biden, en este tiempo, por supuesto, es Lula. Las encuestas iban mostrando eso, te van lavando el cerebro sobre esa realidad. Lo cierto es que la realidad se ve en el proceso electoral cuando el proceso electoral está libre de manchas. Libre de manchas. Uh-huh. El proceso electoral, y vamos a retomar una frase que dijimos hace rato y le hemos dicho la otra vez en anteriores oportunidades, es el hecho de que hoy ninguna elección es limpia, sino la sociedad admite o no el fraude. ¿Qué es lo que pasa cuando el que tiene el poder, en el caso actual de Bolsonaro, ha venido denunciando el problema completo? Tiene la experiencia de lo que ya vivió el presidente Trump. Está consciente de la infiltración del aparato dentro de los esquemas de justicia. Está consciente de que tiene en contra los medios de comunicación. Está consciente de que el país no va a aguantar dudas con respecto al esquema electoral. Esa es una de las ventajas que tiene Bolsonaro para poder hacerle entender a los distintos factores que buscan darle vuelta a esto y hacerle pensar al país que Lula tiene la mayoría, la verdad. La realidad de lo que está haciendo Bolsonaro en su campaña es dejar muy claro de que el Brasil está bien, muy bien, de que Lula es sinónimo de destrucción, de robo, de corrupción. De envilecimiento de toda una nación. Y dejando muy claro de que Brasil quiere darle continuidad a su esquema de gobierno. Mientras tanto, está todo el mismo aparato mediático que hizo posible nublar la realidad de lo que se vivió en los Estados Unidos. En mi opinión muy particular, yo veo a Bolsonaro en su reelección con bastante, bastante seguridad. Lo veo la continuidad del gobierno de Bolsonaro, más allá hasta de los mismos requerimientos de Brasil, porque veo que Bolsonaro le es mucho más rendidor al esquema BRICS que en estos momentos traer a Lula a un gobierno de Brasil para que destruya el motor. No, ahorita los BRICS necesitan que el motor brasilero funcione, que esa maquinaria siga generando esos números económicos, que esa maquinaria siga siendo un ejemplo de oportunidad de nación grande y no un ejemplo de estos esquemas de atención social y vamos a ver cómo los marginales los seguimos haciendo marginales, pero que ahora sean visibles, que es lo propio que hace el socialismo. Yo creo que hay muchas cartas sobre la mesa a favor de la continuidad del proceso Bolsonaro, cartas que pueden resultar hasta increíbles, que dentro del proceso del Foro de Sao Paulo, siendo Lula el abanderado principal, ese mismo proceso, por la decisión de los BRICS, los intereses grandes globales, se ha puesto a un lado. No es interesante hoy para Brasil ese cambio en el esquema de los BRICS. Y eso tiene un peso específico importante más allá de la decisión interna del pueblo brasileño. Pero los titulares de los diarios son increíbles. Hay un diario que dice: Jair Bolsonaro suma a su esposa Michelle en una campaña desesperada. Otro da a Lula encabezando con el 44% de los votos. Otro dice que Lula lleva 13 puntos de diferencia. Otro dice que están con un empate técnico, más o menos en la elección. Y Bolsonaro dice que todo miente. Todo miente y de una manera asquerosa. ¿Te acuerdas cuando Bolsonaro ascendió, el día en que Bolsonaro hizo su toma oficial del poder de pues, presidente electo, ya presidente en ejercicio ese primer día, en su toma de posesión? Su esposa Michelle subió junto con él y ella hizo su discurso con señas también. Ajá. ¿Creen que eso es campaña de última hora?
Esa mujer es un monstruo, esa mujer es impresionante, es una cosa increíble. Una pareja que entiende la política como pocos. Entonces, la desesperación del ridículo de los medios brasileños raya hasta en decir aquello. Es como si pretendieran olvidar algo que uno aquí en Caracas, todo en Miami, no tiene clarito. Imagínate lo que lo sienten los brasileños. Y aparte, Lula denunció que la violencia política se está volviendo rutina en Brasil. Lula. No te digo, bueno, la poca memoria de muchos de nuestros pueblos también puede reforzar y darle cuerpo a esa idiotez. Lo cierto es que ya el gobierno de Lula quedó atrás en el tiempo, y entonces hasta hay un espacio generacional que quiere los esquemas progresistas que Lula va ofreciendo. Le suenan falsos a Lula, pero no le suenan falsos en la estructura de gabinete que Lula eventualmente pueda ofrecer. Eso es un asunto también muy importante a medir. Lula puede ofrecer una estructura de gabinete progresista que cale dentro del sentimiento de una generación que ni siquiera recuerde lo criminal que fueron los gobiernos de Lula.